Argentina, el señor Beto Casella. No sé ni dónde estamos, ¿qué nos importa? ¿Será porque te amo? ¿Qué hace, Betito? Que vuela y verás, que no es difícil volar. Vuela, que vuela y veré, al mundo loco que anda. Así canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. Vuela, que vuela y verás, que no es difícil volar. Porque te amo. Es buenísimo. Mirá cómo manejo el idioma. ¿Será porque te amo? ¿Será porque te amo? En Italia tienen esta onda. Hay programas de televisión. No, esta onda no. Ah, toda una manga de viejos teñidos amargados. El Aray. ¿Existe el Aray todavía? No. La Aray, la Aray. Sí, sí, la conozco. Fui una vez después de la pandemia. Cagada, no. Pero no, hay teñidos. En el avión le dicen... La chica, la Tana de Bendita. La Tana de Bendita. Sí, sí, la Tana, ¿qué trajiste de regalo? ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste de regalo? La fresa de Soreta. La fresa de Soreta. Acá se dice... Porque vino mucho italiano acá. Entonces no, escucha, antes decía, no te hagas el fesa. ¿Vos lo escuchaste? No te hagas el fesa. Fesa, sí. Claro, fesa antes, no te hagas fesa, no te hagas... Es la cuchocachufleta. Claro. ¿Sabes qué pasa, Beto? ¿Qué vos lo dices? No. Con esa forma tan amable que parece que está haciendo un piropo. Pero porque acá... La fesa de Soreta es la... De tu... Yo boca de payaso. No. ¿Cómo anda Tana online? Bien, Tana online. Mirá el corte. Okay. El corte. No, está rubia. Pero dale que le voy a mostrar esto. Rubia y mira. Aparte metió rubia. Los dedos en ¿lo el... ves? Le estoy haciendo un vivo a través de la lente. Es fabuloso. ¿En serio? Mira, ¿qué? ¿Enfocás con los lentes? Con la lente. Puede hacer un vivo, bueno, puede llamar, murió. Puede decir, no, estoy con Beto, no puedo hablar. ¿Cómo? ¿Listo? ¿En Europa? Solo puede escuchar... No, ¿Qué decís? Ya me aburrió. Está contando algo que trajo de Europa. Te da bronca, ¿eh? Pensé que no había escuchado. Bronca. Pensé que ni no agredas a la gente que viene de afuera. Ni la escucho, no. No, regalo. Me podría haber traído sí, una mejor, algo. Vení con euro y no trae y nada. La Tana que sorpresa. Viaja en avión, no como pistacho, nosotros en Bondi. Algo, sí. Algo nos tendría que haber traído. Cuidado, porque Dite puede... ¿Ustedes quieren decir algo? En cualquier momento no, va a tu casa. No, 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 Edith tiene casa en Roma. Enzo, ¿qué hace vestido de hombre hoy? Estoy canchero, ¿verdad? Estoy lindo. Está lindo. Sí, sí, me puse así como una están? Florcita. Muy bien. Contenta. He-Man, ¿estás contenta? Estoy contenta. Pero querés, estamos vivos. Sí. Estamos, no funcionan las extremidades. Todo. La cabeza bien. No las funciona piernas. La bueno, cabeza. Mami. Más o menos. No. Hoy, ¿sabes qué día es hoy? ¿Qué? El primer día del resto de nuestra vida. ¡Oh! ¡Qué optimista que estás hoy! Mucho sobrecito. La verdad, original. Sí, ¿lo escuchaste, Tana? El primo giorno. Primo giorno de... De resto y el resto de la nuestra vida. Pero amigo, que sigue el juego. ¿Por qué no vamos a hacer un día bendita a Mar del Plata? ¿Visto? A Italia, que me voy a Italia. Mar del Plata, no, porque vamos a Italia, vamos a Roma. Mar del Plata. Me largo a Mar del Plata, de Roma el mar. Aunque no tenga plata. No, hoy está fina, fina. Mira qué fina que está. Fina, muy fina. Hoy estás para Pino. Gracias a la vida. Cobraste, ¿no? Parezco Marcela hermosa Tiner. Hermosa está. Fuiste a la peluquería. Fui a la peluquería. Parezco Marcela Tiner. ¿Sabes qué? No. Vos sos linda de cualquier manera. ¿Me querés oler? No la jodas. Un pajarillo cambia el sentir. Mercedes Sosa era una hermosa mujer. Poneme otra canción de Mercedes Sosa, que yo la canto porque soy imitadora de Mercedes Cantando Sosa. Al sol como la cigarra. Igual, ¿eh? Bueno, eso es Marilena Wolf. No, esta no me sale. Esos son los de la pandemia. Santolalla me quiere producir. Claro. Escucha. Como la cigarra, después de un año bajo la tierra, fiesa. Igual que sobre mi mente, cállate. Que vuelve de la guerra. Mira arriba, arrancamos. Vamos arriba. A poner el informe. Esto en Italia pasan 6 meses, acá pasan un día. A ver. Acá tenemos el yate de Insaurralde, ¿sí? Que estaba Salazar. Ah. ¿Cómo? Monti. Que pues, en una relación con Roca Salvo. Atención, Rinaldi,
que se peleó con Nito Artaza. Sí. La piba de Gran Hermano Tucumán, que para, aparentemente tiene algo con Holder. Tengo todo acá en el informe. No, no, sí, no. Todo vamos eso. A ver. ¿La rata está ahí o tiene un informe especial? La rata tiene un informe especial. La rata. La rata. Yo la vi y dije, quiero ver el informe de Bendita. Yo quiero ver la rata. La rata dio la vuelta al mundo porque estaba hablando el jefe de gobierno y la rata dijo, ¿qué haces? Salí acá. No la llegues a matar, ¿eh? Me apareció Jacobson en la mente diciendo, la rata. Enseguida. El miedo que le dio a Jorge. Que te interrumpa una rata. Y el triste final de la rata. Ay, pobre. Ay, esa foto. Ay, no. No, pobre rata. Pero también, también un poco fue a buscar problemas, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo no era el perro. Me dio pena. No, la rata también fue a buscar tenía problemas. La corta, se metió el perro de la rata se suicidó. Y el perro que es de la calle, que anda buscando comida, es un cazador. Pero vamos a meternos en todos los temas del día en este informe. Play. Cuando yo llego todo mudo como en la biblioteca. María Becerra apuntó contra Milei. Si hacen lo piola y no levantan ni sospecha. Siento que se subestima al pueblo, ¿no? A la gente un montón con fake news, con cosas que se dicen, ¿viste? Se arma todo un revuelo mediático y polémico que no da, ¿viste? Es un montón. Yo siento que tiene que haber más seriedad en el cargo que está ocupando, ¿viste? Alto mensaje tiraste, perrito malvado. Yo lo digo con todo respeto, obviamente es el presidente electo y me dirijo a él con respeto. Pero, bueno, me parece que hay cosas mucho más importantes que hacer, ¿no? ¡Todo! Más por la situación que está pasando el país. Antes que ponerte a pelear en redes sociales o likear 400 tweets en un día, digo, nada, es como, me parece que debería estar encargándose de otras cosas. Revivió el Yate Gate. ¿Cómo me gustan estas cosas? ¿Vamos a hablar en serio? ¿Ves la cantidad de metros? No, no. ¿Vamos a hablar en serio o vamos a contar el Sirio todo? Sí. Dale, decilo. Luli es la razón del divorcio entre Sirio e Insaurralde. Jessica Sirio está convencida de que Martín Insaurralde salía con Luli Salazar. ¡Qué sorpresa! Y que derivó en el divorcio final. No lo puedo creer. Porque la original invitada al yate era Luli Salazar. ¡Ah, no! ¡Ay, no! Bueno, Isabel es la participante que fue sancionada porque, ¿por qué? Claro, como fue eliminada y volvió a entrar por el repechaje, hay algo clave que no puedes, indispensable que no puedes hacer. ¿Qué no puedes hacer? Contar detalles de la fuera. Ah. ¿Y qué pasó? Contó detalles, la van a sancionar. ¿La rajan o no la rajan? ¡Isabel! Contame. Sí. ¿Cómo te gusta chupar la bombilla? ¡No! ¡Esa no era! Holder, un hombre solidario. Es tan bueno. Tomás Holder organizó una juntada en el Alto Palermo y le regaló creatina a sus seguidores. Pulp Fiction. Para vos, no, te amo. Gracias a ustedes, guacho. Para vos. ¡Mucha falopa! ¿Vamos a hacerlo bien? Ahí. Hola, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? El andapa ya bobo no se olvida. ¿Qué mirá, bobo? Con Salá estamos todo el día, andapa ya bobo. ¿Tiene alquilado, Banda? Sí, lo volvemos loco, pero... ¿Y qué dice Banda? Que es un caballero, ¿no? Nah, sí, la verdad que muy buena gente. ¿Salá le mete un andapa ya bobo? Sí, o entre nosotros, capaz que no tanto a él, pero entre nosotros siempre, cuando pasa algo, nos tiramos. En GH Tucumán nominaron a la locutora. Momento de votar. Los primeros dos votos, decime para quién es y contame un poquito los motivos. Chan, chan. Mi primer dos votos sería para... Ay, que para Alvin. Y el segundo voto sería para... Para Judith. ¿Quiénes son? ¿Perdón? Para Judith. ¿Judith? Sí. Judith soy yo. Nito y Rocasalvo van a la justicia. Él debutó conmigo. Se dio a conocer la supuesta demanda de Nito Artaza hacia vos. Y se te ocurra. Nito ni sabía que al otro día que yo mostré las fotos,
que había hablado con él. Él me llamó. No entiendo qué está pasando. Entonces yo, el día domingo, como correspondía, me senté frente a cámara y dije, ¡Tazamea! Hoy me llamó el señor Nito Artaza, me dijo que esto es así, 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 así. Así que yo voy a creerle. Sí, señor, esa es la actitud. Él ni se enteró. Me mandé a decir, no sé qué más quiere. ¡Fama, guerra! No recibí ninguna carta, documento, nada, nada. Qué cosa curiosa, ¿eh? Me parece que es un mal asesoramiento que está teniendo. Bueno, vi ahí la nota haciendo afirmaciones que son absolutamente inexactas. ¿No? ¿Qué pasó? Se está rearmando. Lamentablemente, esta vez voy a la justicia. Otra más, dale, manda más. Chiche, ¿es un planero? Eso no te quepa la menor. Yo quiero la beca por el Bueno, pero no es un deseo. Yo quiero. Claro. Tenés que ir al colegio, anotarte. Si querés, ahora te damos una mano. Mañana estás anotado. ¿Qué dice? Chiche dijo que es un deseo genuino esto de terminar el colegio. Así que lo podemos empujar un poco, ¿o no? Acá no hay pudor, esta gata tan enferma. Lo que pasa es que quiero el título sin estudiar. Qué fácil que es la vida, sí. Y no tengo tiempo. Hay materia que la puedo dar sin estudiar. Es muy burro. Matemática y todo lo que. Geografía también la puedo dar. Voy a parafrasear a Chiche Heblo. Si tiene dignidad, renuncie. Perdón, ¿a título de qué mi amigo Nito Artaza va a demandar a Roca? Porque mostró una foto. Roca, no Rosa. Porque mostró una foto, pero supuestamente dándose un beso con la compañera de trabajo en Punta del Este. ¿Habla con ¿Cómo vas a demandar por eso? Yo voy a hablar con él. Yo voy a mediar. No hace falta, porque después al aire, Roca dijo, yo hablé con Nito y claro, no es así. Eso es lo que no vio Nito, igual la intenta no demandar. No, pero media voz para evitar... Es un gastadero de guita. Pero ¿por qué se enoja tanto? Se va para el año 2026. Nosotros igual... Vas a tener que ir a tribunales varias veces. Nito, no se puede estacionar. Bastante. Está asesorado. Igual nosotros tenés por esto. Estamos ¿cómo, querida? Del lado milone de la vida. ¿Estamos? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque sí. ¿Cuál es el lado milone? Yo soy del lado de milone de la vida. ¿Cuál es el lado milone? Nito está como muy atajándose todo el tiempo con lo de la novia nueva. ¿No quiere? Habrá hecho que ahora que péguele a Nito Artaza, que es un muchacho que se vino de Bellavista. La dejó a Cecilia. Los pagos de fogonazo. Sí. No. Con una mano atrás y una adelante. Está bien. Y llegó donde llegó. Es la envidia. Es la envidia. ¿Sabés que no le permiten enamorarse? Como no es hegemónico. ¿Entendés? Claro, claro, Beto. Porque si lo hace Mariano Martínez, está todo bien. Lo hace Nito Artaza. No. Dejó una mujer. Te defendemos en Canal 9, Nito Artaza. Esperó 7 años, Cecilia. La dejó. 7 años. Nadie deja a nadie. Cuando una persona no quiere estar con otra, como dos adultos. 7 años la habla. Este es Milone. No Milone. Cecilia Milone. Es el pibe nuevo que tenemos aquí. Cecilia Milone. No pagan bien acá. Y van cambiando el pibe de archivo. Y al que apura, busca a mí, Milone, Milone, y encuentro a mí. Milone, decirle. Cecilia. Decirle a es Ramírez, menos mal que no puso la Meloni. ¿Cómo querés? Menos mal que no puso Georgia la Meloni. Mira que no, Georgia. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué tiene que ver los enanitos verdes? ¿Qué tienen que ver los enanitos verdes? Porque ver y yo. Por Beto y por mí. La muralla no es. Por vos, yo Tamara. Me he visto incompleto. ¿Eh? Ah. Tenemos como una sintonía sin hablar. Qué ridículo. Ya no te gusta, ya no te gusta. ¿Puedes ir al PNT? ¿Darle ritmo a este programa? Por es favor, es imposible Beto. Hablar con Beto sin pasar por Edito. Ya, es imposible. Orina. Es así. Marca territorio. Marca. Están todas las sillas orinadas, chicos. Bueno, qué pesado. Acá no llega. ¿Qué más? Betano. La casa de apuestas oficial de la Copa América 2024 ya está disponible en la provincia de Buenos Aires. Obtené hoy un bono de bienvenida de hasta 100 mil pesos. Ah, bueno. Uno de nuestros ahijados. Una presencia del programa. Hola. Bienvenido. ¿Cómo estás? Decile cómo te llamás. Agarrámela con la mano. No. Mariano, Marianito. La viene a ver el programa. Fan del programa. Hola, chico. Mira qué facha, loco. ¿Qué haces, Marian? Sí, hola, así. Marianito. Hola. Un vaso. Tocayo. Hola, hola. Cortó con la novia, ¿viste? No. Ah, es celosa. Oh. Bueno. Todos los temas del día. La rata que no puede faltar. Sí, bien. Un tema que para la gente impresionable, yo les aviso que no les va a gustar. Pero hay ratas. Después de un breve corte. Este es el avance. Breve corte y ya sin cortes hasta las 22 horas. Pegado a Laurita, mirá lo que te digo. Bien, Mariano, ahí vamos. Me pareció ver alguien en la tribuna o algo en la tribuna que me llama la atención. A ver si lo podemos ver. Atención. Ahí, mira.
con un heladito de agua. Bueno, ¿por qué no se dio antes? No lo sé. ¿Por qué se hace hoy? Porque hemos verificado hechos ilegales. Verificado hechos ilegales. ¡Ay, qué horrible! Pone bendita ahora. Pone bendita TV, dale. Mira lo que te pregunto. ¿Team membrillo o team batata? Batata. Membrillo. Membrillo. Siempre. El vigilante fresco y batata. Pero membrillo para el hígado. Membrillo. Vigilante fresco y batata. Membrillo. La mermelada de membrillo te la dan para la digestión. Claro, para el hígado. Para el hígado. Mi viejo tenía una panadería y vendía mermelada. Mermelada. Jalea. Si vos vas a un boliche a comer y que decir postre, fresco y batata, traemos un vigilante. Claro. Listo. Claro. No, ahora, a veces te dan a elegir, te preguntan, ¿batata o membrillo? No, a veces yo... ¿Qué es dulce? Te haces el superado, el que compras a todo el mundo y le estás sobando de los pies a dos mujeres. Ahí está el gran superado. Lo estoy ayudando a esta pobre superado. Piba que... Viejo verde. ¿Dónde calce muerta? Sí, espera. Ah, qué feo. ¿Team verano o team invierno? Invierno. 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 Porque cuando vos haces verano, te pones a capicha que dan bola y te pones de calor. En invierno te abriga bien. Y haces lo que querés. Y está siempre bien. Está siempre bien. Tienes razón. Ahora me cae desvestida, es mejor. No, porque en verano 40 grados de sensación térmica, por más que te pongas en pelota, tenés calor, no puedes hacer nada. En cambio, en invierno te abrigas bien y así. Si vos estás todo el día viendo televisión. Igual. Claro, sí, está en tu casa. ¿Te calienta? No, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Bueno, parece que está en una mezcla de camping y viaje de egresado. Sí, es que gente grande. Es muy chiquita la pieza. Muy grande. No, ellas son muy pobres. La pasan bien. Es como vergüencita ajena la señora diciendo, no me gusta, no me gusta. Ella se percibe adolescente y es una mujer mayor. Igual siempre en Gran Hermano uno un cuero tiene que haber, ¿viste? Siempre. ¿Cuánto tema la batata y el membrillo queda, no? ¿Cómo? Es una charla larga. Ese fue un disparador, ¿no? Sí. Pero bueno, define las personas. Este gran batata, sos membrillo. Este Gran Hermano, te digo, a Ufalia del Moro le hace 2 horas de contenido. ¿Pero qué te parece? No hay debate acá. Va a haber debate, va a haber nominaciones, va a haber placa. Mirá lo que te digo. Bueno, escúchame. Barrio 31. Sí. Pobre. Hay unos puestos que vende ropa, hay gente ganándose la vida. Y aparentemente detectan que en algunos puestos se venden cosas. No pongan esa imagen. Ay, no. Se venden. La gente está cenando esta hora. Cosas de duroso origen. Fueron a clausurarlos. Sí. Ahí fue el jefe de gobierno un poco. No hacía falta. No. Pensamos que quería aparecer. La verdad. Sí, sí, quería aparecer. Sí. Que la verdad, yo te digo, está lleno de puestos que venden ropa y hay gente ganándose la vida. Claro. Es una forma de ganarse manteros, la vida. ¿No? Si es por eso, si es por lo ilegal, cerremos media capital. Claro. Sí. Detecten a los que venden repuestos robados o electrodomésticos robados. Opinión modesta de este grupo. O que venden droga. Sí, la gente o que venden droga. Bueno, droga se vende en los canales de televisión también. No, Beto. No me hagas hablar. No, Canal 9. Este es el canal de la palomita. Me largo a Mar del Plata y yo me voy. Bueno, no nos vayamos de tema. Está hablando Macri ahí, que volvió de su paseo por Europa. Le aparece una rata. Sí, son grandes. Las ratas ahora están corriendo a los gatos. Tom y Jerry no existe más. Gorda. Con el nuevo dibujito animado, Jerry corre a Tom. Sí. La verdad, porque las ratas están tan grandes que asustan a los... Pero este perro no se la miraron. Ahora, antes del ataque del perro, hay alguien que le pega una patada. Sí, y hay médicos y hasta veterinarios que especularon durante el día que la muerte de la rata es ocasionada por el puntapié. Sí. Claro. No. Siempre que la mano del hombre, bueno, el pie. Pará, claro. Beto, el doctor Romero dijo que una patada de ese tipo mata cualquier roedor. Consultamos a Romero. La patada fatal. Entonces, vamos a analizar. No.
tenemos el informe. ¿Quién fue el autor del puntapié? Innecesario, porque la rata dice, ¡sí, lo que mira! Claro. La rata... Aparte, la rata Beto siempre está ahí. Los que llegaron fueron los móviles, no la rata. No, no, la rata se metió, pero estaba pasando. Pero era claro. Y eran dos. Cuando van de a dos, a mí me enseñaron que son pareja. Ah, la ratita. Que cuando ¿había vos dos? Rompimos una familia. ¿De verdad? No, es que la que queda se venga de... ¿Vos decís que esta noche puede aparecer? Pasó? A él le casi lo ataca una rata y que se comió los caramelos, ¿te acordás? Sí. ¿Vos contaste? ¿Vos decís que esta noche puede aparecer en la cama de Jorge Macri? Yo encontré una rata a la noche en mi casa. Sí. Es verdad. Yo con un secador... Fuera de acá. No la quiero matar. No le pegaste una patada. Es un animalito. Está bien, es un animal. Y no se iba. Y me hacía frente así. Querés pelear. Fuera de acá. O sea, se hicieron las 4 de la mañana, era un poco tarde y ya empecé. A ver quién se dormía primero. Y después era uno con otro. Lástima que no lograba. ¿Pero había otra? ¿Estaba la pareja? Yo lo conté en radio. Pero el público se arruinó. Y un oyente me dice, Beto, no se quería ir porque adentro estaba la pareja. No. Y efectivamente, los días siguientes... Apareció. ¿Sabés qué hacía? Yo tenía un montón de cuadritos míos, sí, de programa de televisión, de foto con el Martín Fierro, me los tiraba todos. ¡No! Envidiosa la rata. ¿Eh? Era envidiosa. ¿Qué envidiosa? ¿Cómo? Se estaba vengando de... Claro. ¿Estás entendiendo, Mariano? Lo que no. Que... Había echado al marido. Qué era tonta, la rata son muy hembra. Inteligentes. Tienen doble orgasmo. Por el... Yo sé mucho de la rata. ¿Cuánto sabe de rata? Porque ovulan cada 9 días la rata. Claro. ¿Por qué te crees que tienen tanta cría? Son más. Envidia. Nosotros vivimos en el mundo de primero, ellas, chicos. La rata hembra es sexópata. La hembra busca al macho. Ah. Ovula cada 9 días. Tienen cría. Tienen 18. Sí, muchos. Por eso el mundo va a ser de las ratas. Bueno, es de la sexualidad de esta. También a mí me gusta. ¿Sabemos la sexualidad de esta? No lo sé. No. Lo que a sé es que la hembra tiene el doble orgasmo, clitoriano y vaginal. Mira vos. Todo esto empieza a conformar. Si Macri no iba ahí, todo esto no lo estábamos contando. Vamos a verlo. El bueno de Jorge Macri estaba en plena conferencia de prensa cuando cayó un inesperado roedor a aguarle la fiesta. Pero la cosa se pone jocosa cuando pensamos que el nombre de ese roedor era justamente el apelativo despectivo con el que se vilipendiaba su predecesor. ¡Se fue la reta y vino la rata! Si lo ve en una serie no lo cree, doña, pero acá no se cumple ninguna ley. Mire si se va a respetar el verosímil. A ver, poneme la placa. Clarín. Insólito momento en el desalojo en Retiro. Una rata causó pánico en una conferencia de Jorge Macri. Me pareció ver alguien en la tribuna o algo en la tribuna que me llama la atención. A ver si lo podemos ver. Atención. Ahí, mira, mira. Con un heladito de agua. Infobae. Mientras hablaba Jorge Macri, apareció una rata y fue devorada por dos perros. A mí la provincia me gusta porque la provincia está muy linda todo. Una metáfora también del país en este momento, ¿no? El jefe de gobierno Jorge Macri. ¿Qué año pasa? Creo que viene a la obra ni... brindando una conferencia de prensa espontánea. Apenas va a estar empezando. ¿Quién aparece en escena? ¿Quién aparece en cuadro? Una rata. Sí, se porta bien, se porta. Que espanta un poco a los periodistas presentes y al propio jefe de gobierno. Marcelo, estoy temblando porque no. Me es la emoción que la quiero ver ya. Jorge Macri, el morocho de los Macri. Sí. El único morocho que es la familia Macri. Sí, señor. ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. Esa feria está aquí, en este lugar, desde hace 5 años. Sí. ¿Por qué hoy puntualmente se llega a desmantelar y no se dio en otro momento? ¡A cruzar los dedos! Bueno, ¿por qué no se dio antes? No lo sé. ¿Por qué se hace hoy? Porque hemos verificado hechos ilegales. Verificado hechos ilegales. ¡Ay, qué horrible! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, gordo, que te busco? Poneme música de cancha. 776.420 pesos, la recaudación para esta nueva edición del Superclásico del Fútbol Argentino. ¡Martín! ¡Gol! El productor versus la rata. Primero en asistencias, primero en tiro al arco, primero en efectividad de pases. Sale entre la cruza de una rata y un burro. No. Un ratón con una porota. ¡No! Chicos, ese no era el tape, era otro. Ay, bueno, una rata, claro. El terror. Ahí. Sí. Está... Ay, se la come el perro. Ay, qué situación, chicos. ¡Qué rico!
chico. Es parte de lo que había acá. Sos terrible. Nos abrimos un poquito, ahí está. Ordenemos lo que desordenó la rata. ¿Y el pelado? Trae rata, el negro trae rata, ratas. Y los periodistas empezaron a patear la rata. La patearon. Qué horror. Después la agarraron dos perros a la rata. Una cosa impresionante. Yo lo veo dudar a Fenwick. Le tiro la pelota adelante, se la tiro a él. Cuando se la tiro adelante, él me quiere meter la mano. Pero yo venía a 100 por hora. A mí no me paraba nadie. Cuando voy a patear, lo veo a Shilton que me tapa todo el arco. Cuando voy a patear, veo que Shilton sale así todo el arco me tapaba. Entonces le amago. Balayé por toujours. La atrapaste. Es cine. Muy buena la conferencia de prensa de Jorge Macri. ¡Es tal cual! Dando a los funcionarios los detalles. Ay. En uno de los momentos del año televisivo. Lo siento. Yo sé que vos estás buscando que te levanten en bendita. Y Milei dice, estaban ahí. Bien. No, Milei es una rata, no son diputados, es una rata. Ni la mal, tú sabes bien. Pícaro, el perro, ¿viste cómo la cazó? Mirá que son rápidos. Mirá el pedazo de rata. Y ahí se la lleva el rope. ¿No te gustó, mamita? ¿Qué pasó, mamita? Bueno. Y no se lo puede. Lo querés exterminar, no se lo extermina las patadas. No, claro. Y a patadas no se lo extermina un animal, porque aparte sufre. Es todo una polémica. Igual le salvó la vida a la rata a Jorge Macri, porque le estaban preguntando por qué en la gestión anterior no se había hecho esto, siendo del mismo color político. Y apareció la rata. Para mí alguien largó la rata para que Jorge Macri no tenga que contestar. Pero fíjate el tipo, ¿cómo la ve? ¿Cómo la ve? Mucha joda, mucho meme, pero al final el pobre animalito terminó pateado, pisoteado y devorado por los perros. Ojalá no sea un augurio de lo que les espera a los porteños. Tenemos de... Pues fíjense que cuando el can la va a buscar, la rata está moribunda o muerta, yo no lo tengo confirmado. Dos patadas. Pero el que causa la muerte probablemente es el que le da de sobrepique, de zurda, sí, con zapatos. Es un muchacho de 40 años, sí. Lo tenemos perfectamente identificado. Horrible. Si Macri quiere averiguar, que no tenemos nombre y apellido. El 39 es en la quiniela. Mirá. Sí. ¿Qué? O sea que la rata desmayada. La rata. ¿Sabes cómo lo jugaron? Mira, ¿sí a salir el 39? Sí. Está, ¿sabes qué? No la vi. Igual en un momento cuando dijeron la rata, Macri lo miró a Wolf. ¿Viste que estaba así mirándolo? No, sí. ¿Cómo te ganchiste con la rata, la rata? Sí, sí, y, no, pero las cosas siguen pasando. No me gusta que ahora el tipo va a ir a la reunión de alcaldes que se hace. ¿Y con qué cara va, Macri? Che, vos tenés rata. Dejate de joder. ¿De dónde venís? Callate, vos que tenés rata. Claro. Al alcalde de Berna no le pasa. Claro, claro. De Roma. En Roma hay rata, ¿no? Sí, hay rata. En todas las ciudades. En Nueva York está lleno. En Nueva York está lleno de rata. Sí, pero el alcalde que tiene rata. La ciudad de Finas está lleno de rata. Pero no sale por la televisión. Iba dando saltitos. ¿Ves que ahí está en el aire? Me dio pena. Y el que agarró se ve que es bueno al fútbol porque le dio... Es bueno al fútbol. Le dio cuando estaba picando. Para mí Macri tenía la oportunidad de decir no le peguen a un animal, porque si le pegaban la misma patada al perro que estaba al lado, claro, era un escándalo. Claro, porque pero un perro no se lo toca. No tiene buen marketing. La rata tiene buena mala pena. A mí me dio pena. Más o menos. Sí, no, me dio igual pena. Si te aparece una rata en tu casa, no, haces lo mismo. A mí me da pena. No, es que le das queso para que no, se quede. No, porque yo... No tuve la actitud de espantarla, andate, fuera. Vos no le pegaste una patada. No, la que estaba no. Con el escobillón trató de espantarla. Por eso era un secador. Es lo sí, mismo. Porque no tenés escobillón. Por un secador. Porque me dijeron que el escobillón, la rata se la confunde con un rival, con otro roedor. Ay, ataca. Y establece ataca. Pelea. Con un carpincho. Claro. No, yo aprendí todo. Porque se no te tenía. Sube por el palo y te ¿por qué sube? Sabe sobre la rata. La rata. Y no sé si lo puedo explicar a esta hora. Sí, sí. No, los dos que tiene... La mujer puede tener general uno u otro. Sí. Por una cuestión de disposición... Genética. No genética. Física. No genital. No, física. Física. Ella tiene, por el tipo de roce, tiene los dos. Cosa como una perra. Envidiosa. Este es otro claro ejemplo de gobierno. Te digo más, otra cosa que me acordé, ahora pues te lo leí. Mira, ¿cómo están? Viven en comunidad. Sí. Una rata que anda por acá, por Palermo. Sí. Sí. Va a Villaluro y tiene sexo en Villaluro. Cuando vuelve, la matan.
No. ¿Por qué? Pero no sé, por el olor, si no se lo perdonan. Son por el lógica olor. De... Por desclasada, por el olor. Digamos. No sé si... Porque son clanes, yo lo vi. Ustedes googleen todo lo que yo digo y después, claro, si tenía razón, bueno, este vos. Yo lo vi en Ratatouille, la película de Disney, Ratatouille. ¿Qué viste? Se fue, no, no, sexo, y después no la, no la aceptaban en el clan. Ah, bueno, bueno. No tiene todo sexo, lo que digo, ¿verdad? ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Andalo seguro. Zona Libre te presenta Zona Sana, que se rasca y se vuelve. Sí. No se baña, sí, no se estaría bañando. No se baña. Escupe no. los pochoclos de los compañeros. No, 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 la rata, no, 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 escupe la casa. Expele gases y hace sabanita. Ay, a mí no me gustan estas cosas. No, dale. Acaba de comer manzana. ¿Vos sos un poco manzana? No. ¿Pero cuántos años tienes? Yo no hago nada de lo que él te dice. ¿Cómo? Es joven. Sí, son todos jóvenes. Tiene 18, está medio arruinado. Vamos a verlo a manzana en acción. Pata sucia. General. No es culpa de nadie, pero suele suceder en las distintas ediciones del Big Brother, donde se amontona gente encerrada roqueando 24/7, que con el paso de los días, la convivencia se va complicando de manera palpable. Surgen problemas con el Murphy, con la personalidad de elementos recalcitrantes, como puede ser esta chica furia, y también hay casos en que entra en juego la higiene personal. Justamente en este último punto, el freestyler oriundo de Tucumán, al que llaman Manzana, estaría dando la nota, y no por su música, sino por roñoso. ¡Luz, cámara, acción! Big Apple, este artista, que, sí, señalado en la casa como el más sucio de todos. Huele a pollo y a queso podrido, no, según. No, no, no. Hace más de 3 días que no se baña. ¿Cómo? Hace más de 3 días que no se baña. Edith, termina. Hormiga. La producción notó que tiene como se mugre la sábana. Sigo. Tiene las uñas largas. Sigo. Y una de las participantes dijo, ¿pues te puedes bañar? Porque tenés un pollo podrido que apesta, no, querido. No. Pero que es un asco esto, es un... Pero asco. Después... Porque sos la auténtica, la única. Y se te ocurra. Sos vos, la auténtica, la única. Pero ni se te ocurra. Yo tengo que lavar de todo así. Limpio. Limpio. La c*** de tu madre. No, no. María Sol, vos sos la auténtica y única pata sucia. A mí me da vergüenza, realmente. Fede, al confesar. Lo que me parece raro es que vos, sí, laves la manzana con un vaso de agua en tu cama y mojando la alfombra. Es una sinvergüenzada. Creo que un chiquero es más limpio. Me gustaría saber de qué se ríe. Manga de p***o. Señor Manzana, lo esperan, claro, en la ducha. También, recién lo vi rascando en las partes. ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. Porque sos la auténtica, la única. El asqueroso de Remy de Manzana rascándose la con la mano y el micrófono tirándose un pedo. Esto es peor que la vez que Popogio se cagó en el sillón. Ja, 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 ja. Ay, por favor. La cosa no termina acá. Yo quiero ver cómo nuestro querido Manzanita... se encargó de destapar el inodoro que tapó. Aparentemente fue grande la popona. ¿Cómo? Se encargó de destapar el inodoro que tapó. Aparentemente fue grande la popona. ¿Cuánta caca hacen, no? El Manzana tuvo que recurrir ayuda porque no pudo, él solo no pudo. Era tanto, tanto, tanta la cantidad que la cosa era muy gigantesca. Y esto es amar. Y yo. Se ha hecho lasañas así. ¡No! A ver qué tuiteó. El asco que me produce Manzana, que ahora se cincha su manzanita adelante de dos minas. Le cortaría los dos huevos por degenerado. Oh, mamá. Ahí, desde el fondo, el Manzana te dice, amigo, está clausurado el baño. ¿Cuánto hizo? Se ve que la poponata costó un poquito porque viene como un poco... Viene en falsa escuadra el Manzana.
¿Hay algo más? Manzana fue tendencia por escupir. Petardo que explotó tiene más mecha. ¡Ay, mi amor! Observa. Lindo, sí, es muy tierno. Digo, ven, comer. Ey, el Iben así es rico. Agarrando, ¿eh? Ey, el Iben así es rico. Agarrando, ¿eh? Y sí, tanto escupir la comida como escupir el piso son cosas que supuestamente no se hacen en una casa, ¿no? ¡Qué poder de observación que tiene el tipo! De esta manera, todo indica que los hermanitos tendrían a Manzana entre ceja y ceja básicamente por hediondo. Y aún así, al musiquero muchachón no se le mueve un pelo. Así que podrán rajarlo, tendrán que seguir fumándose su accionar, pero con Manzana la mugre no se mancha. Sin más prólogo, vamos a esta sección que es lo que pasó. ¡Barrida! Auténtica. La única. Qué bárbaro. Ahora, es que es así toda la vida. Yo te pregunto, el pibe es de Tucumán, ¿no? Sí, sí. Supongamos que dentro de un año vos andás por Tucumán, vas a pasear, vas a un restaurante y te decís, no, acá tenemos de cocinero a Manzana. Ay, no. 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 Sí, no, es mala por mí. No. Amás a él. No. No. No quiero decirle a la gente. ¿Te queda? No, me voy. No quiero decirle a la gente y al público que no somos esos tucumanos. Tanto Juario como Manzana nos están haciendo mala publicidad. Juario es sucia. Juario tampoco se baña. No sé por qué les da por decir que no se bañan. Te hacen quedar mal. La gente de Tucumán nos bañamos. ¿Y por qué? Bueno, yo te digo una cosa, ¿no? Yo he recibido parientes de Italia. Son roñosos también. Sí. Roñoso. No se bañaban. Vinieron en verano. Verano, sí. Verano. ¿Y no se acuerdas que lo de los cortes de luz? Sí. Claro. Un caldo. Y ¿Y? Decíamos bañarse. Che, ¿y los franceses? Domani, decían. ¿No se bañaban? Doménica. O eran los calabreses que recibimos. Pero ¿verdad? Eso era... Que son todos los tanos. ¿Vos te acordás que antes...? El francés es sucio también. ¿Los franceses para qué inventaron el perfume? No, igual para tapar los olores. Y no tiene sucio. El chico no se levanta de la cama para lavar una manzana, se rasca la cola. Escupe. Claro, escupe en el living de la casa. Sí, escupe en el living de una casa. Se pone la mano en el pantalón. Cuando sea eliminado, eliminado, no lo sienten al lado de Edith porque no vamos a saber cuál de los dos es. Escuchá lo que te dice. Claro, porque va a pasar por Verónica. Va a venir. Quiero ver que ustedes. ¿Qué no? Es un chiste. Agárrenlo, chiste. Quiero ver, a ver quién se anima a decirle todas estas cosas a Manzana cuando esté sentado acá. Yo te digo. Nosotros. Como te digo una cosa, te digo la otra. Edith dice: la verdad que no me lavo el pelo hace una semana, pero yo nunca le sentí olor. Claro. No, porque yo no me baño tan seguido, pero soy limpia igual, no tiene nada que ver. Es ecológica, sí, chicos. Tiene que ver. No tiene que ver. El pelo no me lavo todos los días. Es más sucia que factura de mecánico. No, ¿viste? Me lavo todos los días en el pelo. No, pero lavo todo el mundo. No hay que lavarse el pelo todos los días. Y día por medio. Y el cebo del cuerpo es necesario para uno. No. Esa es la excusa de gente sucia. Es mi olor. Es mi olor. Y no es la época, en la época igual, de la caverna. Gran hermano podría tener un poquito más de piel para decir las cosas. ¿Qué? Parece un chiquero. ¡Ey! Te está viendo un montón de gente. Pero no tendría que ser una condición de gran hermano que se bañen día por medio, todos los días. No, porque es parte de la convivencia, que existan problemas. Pero hay que echarlo. Olores, baños. Falta de respeto. Cuando toque la placa hay que echarlo por sucio. Y listo. Ay, callate. Eso es falta de respeto. Mirá eso. No está ni nominado, chicos. No sé qué imagen me parece más todavía fuerte. Todavía este fin de semana no se va. Este fin de semana se va Lisandro. Entre la rata y este. Abriendo cosas. No sé. Yo le pido disculpas a la audiencia, porque no son temas que quisiéramos abordar hasta ahora, pero bueno, son los temas del día. Te voy a dar un consejo, vos que amás a tu gato y a tu perro, querés verlos felices, libres de pulgas, ¿no? Pero ni una sola pulga. Bueno, tenés que buscar esto. Buscá Power Comprimidos. Es sabroso, le gusta a tu perro, a tu otro, y actúa muy rápidamente. Consultá si querés con tu veterinario de confianza y te va a decir que sí, que te lo va a recomendar. ¿Vino tinto o vino blanco? Tinto. A usted, mi amigo. Por ahí un blanquito, un chablis con pescado. ¿Cómo sabe? ¿Sabe de todos los temas? ¿Champán o cerveza? Y depende. Te prefiero la sidra. Dulce de sidra, no. Y si hay un plato que te dicen, bueno, tenés que comer esto todos los días de tu vida, desde acá. Yo lo tengo. Ay, yo lo tengo. Un choripán. Milanesa con puré. Choripán. Choripán. Alcaucín. Espagueti con tuco.
¡Ah! ¿Qué? ¡Qué aburrido! ¿Qué cosa? Todos los días de la vida. ¿De verdad? ¿Alta auxil? Sí. Porque es como una flor de loto, ¿viste? ¡Ay, qué! ¿Relleno con algo? No, solo. ¡Ah! Bife a caballo. Cachofa. Yo soy fan de la sopa sana. ¿Todos los días sopa? Todos los días sopita. Es buena esa, no lo había visto sopa. ¡Qué raro! ¡Buena! ¡Otra vez! ¡Arroz con calamares! ¡Arroz con calamares! ¡Arroz con calamares! Me encanta, es riquísimo. Aparte, pescado hace muy bien. Pero no es un pescado el calamares. Asado. ¿Cómo que no es un pescado? ¡Ay, ve! Todos los días. ¿Pero con ensalada, con la frita, pura? Con ensalada. Sí. Bueno, el intercambio típico de grupo también es una forma de... Alcaucil comería todos los días de yoga. Ay, se claro. Ve que escasea la comida porque no paran de hablar de comida. Tienen y, hambre. Claro. Y no se ve mucho amor. Están sublimando. Sí. No le da bueno, escandalosos los audios de Cristian Castro. Que reíste de los de Maradona. Hola, no, estos son un poco más dignos. ¿Cuáles? Los de Cristian. ¿Te parece? Poéticos. ¿Cómo te gusta defender la verdad, a tu novio? Digamos, no, me gusta nada. Hay que separar. Una cosa es audios que vos mandás cuando estás sin compromiso. Claro. A audios que mandás cuando estás en pareja. Sí, enamorado. Claro. Audios piratas. Sí. Claro. No es lo mismo. Que son incorrectos, por supuesto. Sí, no es lo mismo, pero acá hay de todo, ¿eh? Son de varias fechas estos. Sí. De años, tres pero, años, seis años. ¿Dónde está? ¿Quién lo viralizó? Correcto. Hay uno que hace de 4 días. ¿Cuatro días? ¡Wow! Sí, sí. O sea, la gran mayoría de los audios que se viralizan... Y aparte son audios largos, ¿viste? Cuando vos ves minutos, 10. ¡Ay, compositores! No. Es el audio de un minuto. Pero o sea, se nota, van a escuchar los audios, que está la vena del artista. ¿Viste? Sí. Porque ahora, cuando dice, te quiero acariciar... ¿Vos sos un muchacho de mandar son audios? Son temas. ¿De mandar audio? Sí. Si me puede comprometer, no, no dejo huella. Audio caliente, no. No, tramposo. Pero viste que ahora se puede mandar para que se escuche. Igual una digo vez. Que es inteligencia artificial. De alguna no, vez hay que mandar audio, sí. Ahora tenés la excusa perfecta. Sí. Pero es del 98, ve todo esto. No, él ya existía. No, esto es del año 2000 hasta hace 4 días. Claro. Vamos a escuchar. Atención. Todo cambia y lo que una vez fue amor puede fumarse como el humo de un pucho en el aire. De hecho, el vínculo sentimental entre el player Ezequiel Palacios y Jessica Frías quedó alojado en el arcón de los recuerdos cuando ella se topó de frente con la amante del muchacho. Tenemos tanto material, ¿ya? Que se nos mezcla. Sí. Tenemos informes para tirar para arriba. Esperen. Vale, era vale. Para generar suspenso. ¿Sabías que Farmacolor tiene 3 alternativas de tintura de larga duración, no? Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo. Vos sabés cuál es el tuyo. Como siempre, lo encontrás exclusivamente... Hemos escuchado muchos casos de asesinos seriales, pero Cristian Castro merece el honor de ser nombrado el mayor y más prolífico grabador serial de audios de la historia, en su mayoría libidinosos, picantes o francamente obscenos. Hoy le presentamos este lujoso compilado que abarca el último lustro de su vida para que lo disfrute con un buen balde de pochoclo si es que no se le cierra el apetito. ¡Empecemos! ¡Ay, Cristian! ¡No estás más con Mariela! ¡Vení acá, Cristian! ¡Hola, perdido! ¡Esta mina quiere vieja! Yo te espero, Cristian. Que me mandaste un mensaje. Un día lo tengo en el Instagram. Chuchito González Oca. Y a mí me importa 3.000 pitos. Que me querías... me querías conocer, no sé qué. No sé qué, algo de eso había. ¿Tenés los audios? ¿Los conservaste a los audios de Cristian Castro? Hicimos con la producción es editarlos un poco. Ah, los... le dije para evitar... Que diga cosas cochinas. Que es medio extraño. Leche. Yo también te deseo. Bastante, bastante te deseo. Son 360.000. Te mando un besito riquísimo. Estás súper excitado. Mi vida, ya quiero dormir contigo. Leche, mucha leche. Mi amor. Tengo muchas ganas de chuparte las... Qué rico regalito, qué lindo regalo. Ay, quiero chupártelas, chuparte la boca. ¡Qué asco!
Ay, qué rico, te chupo esas gritas, qué divina, tan rica. Pará la pepeta. Esta es plena conquista. No, pero pará, si soy la novia. Para mí no, pará, si, si eso es conquistar, yo escuchame. Me conquistó en el primer... Déjame contar. Me dan ganas de chupar. 3 años atrás. Otro escándalo de Cristian Castro. Se filtraron unos audios un poco libidinosos de Cristian Castro. ¿Un poco? Parece ser que durante... Te chupo riquísimo. ¿Cómo? Y él empezó a tirar para todos lados, tiró cañita. Es lo que quiero hacer con tu cuello, o sea... Te voy a arrancar el cuello de esos deliciosos. Mi vida, te quiero probar tanto. Cálmate un poco. Mi vida, ya quiero dormir contigo. Te abrazo riquísimo. Quiero tu lengua. Quiero sentir la saliva, qué rica. Te deseo, mi amor. Te deseo mucho, mi vida. ¿Está bien, señor? La cabeza, el cuello, el cerebro. Te voy a chupar riquísimo. 6 años atrás. Quiero 4 empanadas de carne, una de verdura y queso, una de choclo. Pásame la dirección y te mando al Uber. Escuchen esto. A tu casa. Ya nada más tienes que salir y te trae para acá. Te quedas acá. Hacete una... ¿Hacete una qué? Una palijita y una maletita. Ah. ¿Todo? 10 meses atrás. Los audios donde Cristian Castro acosa a su modelo de su video. Qué linda que sos, mi amor. Sos hermosa. Qué guapa cara. Qué hermosa. Estás re jovencita, estás hermosa. Tenés que 24, 25. Ay, amor, qué bien te ves en la Torre Eiffel. Marité, François Gibault. 2 semanas atrás. ¿Querés más? ¿Es verdad, Nati Camilo? ¿Que te mandó mensajes Cristian Castro? Tuvieron 10 encuentros sexuales. Ponele en 2 veces y un paquetito. Le pone... ¡Michi! Le pone un huevo y un poquito de... ¡Michi! ¿No? ¡Ay, qué divino, Cristian Castro! ¡No, Cristian Castro! ¡Divino! Canta como los dioses. No me digan nada. Yo sé perfectamente que esta escena se hizo larga, pero no me importa. Para mí que lo filtra él mismo, porque la verdad que estos audios lo hacen quedar bien. Claro, sí. Fíjate, sí, te agarró el cuello. Quiero dormir contigo. Te canta. Son cosas románticas. ¿No? Hay audios vulgares. No hay ninguno tan polémico. Se nota cuando es paletero. Sí. 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 Una que yo conozco, a mí me está sentada en el panel, se muere de ganas por mostrar sus audios con Cristian. Ay, Ari Ventura nunca haría eso. ¿Quién? ¿Una mujer? Una de acá, que está sentada hoy. ¿Está presente? Sí. Tiene sus audios y quiere mostrarlos. Mostra, Ani. Pero no se anima. Mostra todo. No se anima. Móstralos. El beso lechero. Nada que mostrar. El beso. Le doy a Beto. Hacer escuchar a Beto. Un audio. Ella también tiene su audio de Cristian Castro. ¿Te vamos a escuchar a vos? ¿Me lo mandás? Sí. Pero anímate. ¿Lindo o te sentiste? ¿Qué sé yo? ¿Te quería chupar? A ver. Pará, pero no. Mándate amo. Tipo enseguida. Fuerte, aplausos y la concha y la concha. Mirá la mosquita muerta. De amo. Pone uno cualquiera. No, es que no puedo. Mandó un montón. Doy fe que no hay ida y vuelta. No. Es decir, bueno, ella. Esida. Esida, ahí. Esida, me anda. Cualquiera, pone cualquiera. No, pero no, con micrófono no. Sí, dale. No, no, dale. Te lo mando a Beto. Mándamelo a mí que yo decido editorialmente qué corresponde. Editorialmente. Porque yo creo que vente, mandalos al grupo, nada más. No, mandémoslo al grupo. Yo quiero ser amiga de él otra vez y él no me claro, te queda. Y entonces, si Beto lo pone al aire, no va a prosperar. No, no te conviene. El chico no. A mí me gusta de amigo. No, mira qué divertido que es. No, pero a mí me quiere y sabe que yo lo cuido. Así que si lo pongo yo... Hablaría bien de vos, Tamara. Claro. Primero se tiene que cuidar él. Y después que lo cuide los demás. Ahora, cuando manda, te amo tan rápido. ¿Qué? Ay, cuando manda te amo, te amo tan rápido. Te amo y te pide casamiento. Mucho te amo, había. Te pide casamiento, todo. Y bueno, también es, Tamara te enamora. Y la verdad que sí. Zona libre de liendres y piojos. Zona libre. Basta de liendres, basta de piojos. Para eso está especialmente formulado. Sobre todo para chicos de 2 a 12 años que tiene Farmacapil, un compuesto único, revolucionario, no tóxico,
sin insecticidas, que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres y los elimina naturalmente más rápido. Profe Argentina, siempre hay un motivo real para brindar. A festejar porque se murió la basura de la el peor de la basura de la familia, Rochi, Rocher, Rochi, lo pronuncio para el porque me cae para el queda claro. Por si alguno no se acuerda, pasó esto. ¡Bienvenidos! ¡Se murió Kanzinger! ¡Uno menos! Vamos a abrir entonces este espumoso. El peludo cornudo de Felipe de Edimburgo, el cornudo consorte, había muerto, señores. Y acá brindamos con champán para festejar que hay un inglés menos sobre esta tierra. Luego hacemos un esfuerzo de rotación, sostenido, dejamos salir un poquito ese gas. ¡Se murió la vieja hija de p***! ¡Terminó de una buena vez! ¡Fuerte aplauso para Satanás que se la llevó! El espumoso se ha terminado y yo les prometí que íbamos a brindar y vamos a brindar a comer sanguchitos. ¡Puta madre que los parió! Siempre hay un motivo real para brindar. ¡Uy, justo este otra vez! Una vez más, vamos a festejar un muerto. ¡Se murió Mauricio! ¡C***o Macri! No estoy tan sorpresa como todos ustedes. Esto es para los demás, esto es lo que le dejo a los demás. Nos vamos a poner bien en pedo, ¿no? Faltan unos cuantos, pero podemos ir festejando. Esta que está acá está guardada para la inminente desaparición física del hijo de puta rata inmunda del rey de Inglaterra. Esclareció, esclareció. Señoras y señores, a la salud del pueblo del mundo entero y a la salud del pueblo argentino que tiene un enemigo menos sobre esta tierra. Hay que educar para el amor, hijos de puta. Siempre busca cualquier motivo. Bueno, vamos a decir, para quien no lo sepa, que Cuneo tiene una lista de 100... para él indeseables, que está esperando que se muera con una botella de champagne. Sí. Algunos son de la farándula argentina, ¿eh? Sí. No le importa nada, ¿no? En este caso es un banquero, un hombre de las finanzas, como Kissinger no hace tanto, la reina, bueno. Ahora está esperando el rey. No me gusta. Cuando perdió. No se festeja una muerte. Y no. No se festeja una muerte. De totalmente mal gusto. No, pero no siempre es muerte. Cuando perdió Macri festejaba. Claro. Una muerte. Pero igual dice muerte. No se festeja. Muerte es otra cosa. Sí. No me parece gracioso. ¿Le no, pedimos la lista completa? A ver. Sí, no, bueno. Sí, me gustaría ver las botellas con las etiquetas. ¿Ya de compró los las botellas? Claro. Sí, no, le conviene. Pero está una clasifica. Una botella para cada uno. Perfecto. Pero está una clasifica. Chiche Hellblum no tenía también una listita. No, Chiche Hellblum tiene todavía una lista para salir a matarlos, él. No. Es su propia mamá. Sí. Es el mamá. ¿De verdad? Sí. Si la semana que viene Chiche sale de hacer justicia por su propia mano, no podemos decir que no lo avisó. No, porque aparte... Porque ella hoy tiene domiciliaria. Claro. Sí. Acuérdense. Yo tenía un grupo de amigos que nunca quise entrar en ese juego, pero hacían tipo un prode. Sí. Entonces, el que acertaba iba ganando puntos. Claro. Y era medio triste porque cuando alguien acertaba... Necroprode se llama. Festejaban. Ay, no. Si un día Chiche sale como esos tiradores en Estados Unidos que salen... Sí. Él lo avisó. Totalmente no a mi casa, dice Chiche. No está bueno. No, Chiche. No hagan esto en sus casas. No. Cintia, no lo aconsejamos. Cintia aparentemente arregló con... Se puso de acuerdo. ¿Y qué vamos a hacer? Esto se festeja, ahora. Esto se brinda. Esto se festeja. No, para mí no. Sí. Salud. Estoy de luto. El 2024 no vamos a tener informes de Cintia. Dale un atraso con una cuota y tenemos 10 informes seguidos. Estos son como los acuerdos del Congreso. No duran nada. Mirá los tiempos felices. Pegó una, Ramírez, con la foto. Estuvo todo el programa poniendo fotos equivocadas. Estos son de Federico y Cintia Fernández. Cuando se reía, ¿no? Sí. No, vamos a verlo. Se amaba. Miren el video porque no lo van a poder creer. Te vimos pelear por lo que te corresponde y a tus hijas también, sufrir. Y bueno, llegó el día. Sí, estoy como en días bastante movilizada porque mañana tenemos que ir al juzgado. Estoy haciendo trámites propios de esto. Es todo una polémica. ¿Y cómo lo Que... Me hacen recordar cosas, sobre todo las cosas malas. Estoy como llegando a un acuerdo de paz, ¿entendés? Entonces tampoco es que
ni la quiero joder. No, ni no. Nada. El deseo de todos, que es la paz. Fueron muchos años, ¿no? ¿Cuántos años? Años. Fueron, y yo desde que me separé. Desde que me separé básicamente en el 2018. 18. Desde ahí, años. Desde ahí hasta acá te vimos crecer profesionalmente, personalmente, porque te convertiste en una leona luchadora, ¿no? Apareció otra cosa tuya ahí. Una cena... Te informaste, aprendiste de derecho, no sé, de tus derechos, ¿no? Es una casi abogada. Hay una deuda, alimentos por ejecutar. Entonces, Martías, lo que planteas es que no tiene liquidez. Entonces, lo que nosotros proponemos es, bueno, compensemos. Ambos progenitores le deben alimentos a sus hijos. Claro. Cintia hoy puede porque tiene trabajo, tiene liquidez para afrontar los gastos de educación, de salud. Entonces, Matías cede su porcentaje, cede lo que le corresponde a él de la vivienda. La quiero tanto, padre, es tan buena. Esto es como un seguro para mis nenas, ¿entendés? ¡Lo logró! Celebro que haya tomado conciencia. No sé si es porque está ahogado o no me interesa el motivo por qué lo hizo. El tema es que lo hizo y se termina una tortura. Pero no llores. Es ¿Cuál fue el peor momento en todos estos años donde decís no doy más? Que te viste en una situación apretada económicamente. Sí. Y nos contestó esto. Estaba con mi expareja y todos conocen que mi expareja tiene una buena posición económica, es de público conocimiento, lo digo. Y era muy pudoroso para mí porque yo estaba pasando una situación que él ni siquiera se imaginaba. Triste. Tan triste. Me pasó que un día mi mamá me manda un mensaje y me dice, no hay yogur para las nenas. ¡Ay, qué horrible! Entro a la cuenta del banco y me acuerdo que tenía 2.000 pesos. ¿Por qué lloras? No sé. ¿Estás muy emocionada? Sí. Y yo, ¿cómo? Carajo. O sea, no sé cómo, no sabía cómo decirle a mi mamá por qué no llevaba el yogur. Claro. Tenía la desesperación de no poder dárselo a mis hijas. La leche en ese momento, digamos, sí, por la edad, algo básico. No era un lujo, ¿no? Era como, lo tomaban como la leche y cualquier niño chiquito ya estaban como nada. Y eso me desesperó. Estoy hasta acá de todo. Eso y que me llamaran que debía colegio, fue, ay, eso fue horrible. Harta, porque no hago más que remar en mi vida sola. No tener plata para ir a comprar comida fue feísimo. Y lo solucioné porque me encontré con gente muy buena, por suerte. Y ese día la niñera me vio devastada. Estaba llorando que no podía más. Carmencita. Y fundamental, Carmencita, porque vos trabajando un montón, necesitabas a Carmencita, a tu mamá, a alguien que estuviera con la nena. Claro. Mi partner. Es una mujer que amo, admiro y respeto. Esto de no poder pedir ayuda, ¿no? De uno sentir que tiene. Te da vergüenza. Que... Te da vergüenza. Claro. Hoy no tengo esa realidad, pero sí la pasé. Y quizás uno no sé, la gente o las mujeres te ven que trabajas en la tele y piensa que ganamos fortuna. Y no, y me pasó. Me dan un papelito para sonarme, limpiarme las lágrimas, porque yo soy gente simple que fácilmente ríe y fácilmente llora. A nivel de los grandes acuerdos de paz. Sí. Qué bueno. Históricos. Sí. Qué bueno, sí. Qué bueno. Desde Camp David para acá. Sí, sí. Es verdad. Mi cliente no tiene líquido, dijo. Está bien abogado. Esa de, sí. Al no haber líquido, va a tener que ceder parte de una casa que parece importante. Sí, pero sí, Cintia se lo merece. Es verdad. Famosos italianos que estén así como en una reyerta marital. Mira, te digo que la Meloni últimamente se separó con el marido. Ah, por el marido. Con los escándalos que tuvo. Metió los cuernos él. Sí, sí. O sea, más que no tenemos prueba que le puso los cuernos, pero y estaba en estaba vivo, el audio diciendo, vamos a enfiestarnos. Sí, y le decía, vamos a hacer un trencito, porque nosotros usamos dos mujeres, uno, y de forma chistosa. Bueno, no le gustó nada. Dice, yo me voy a recordar todos los años lindos que pasamos, pero ya la cerró y se separó. Mónica Bellucci, ¿en qué anda? Pero nunca más. Bellísima, Mónica Bellucci. Pero para, ¿no hay jugadores de fútbol que así? Sí, está también Francesco Totti con Ilari Blasi. Claro. Que se separaron y por lo visto ella le quitó todos los reloj, los Rolex, y ¿otra los vez, escondió Migliore? Encima del Meloni, Giorgio Meloni. Bueno, perdón, Tana. Totti es lindo, ese jugador Totti, ese está. Sí, que hay un documental sobre la bomba. Acá me dicen que sos una gran MILF.
No, pero la MIFE tiene que ser madre. Yo no soy madre. Bueno, no, no, pero tiene que tener cierta edad. Claro, pero un calificativo. El acrónimo para... sería madre. Pero es verdad, mother, y claro, ya sabemos sí, qué dice el resto, ¿no? Tendría que sí, ser. Julito Bertoni te manda saludos. Mira, vino la gente del club de fans. Tengo todo excepto a ti. ¡Ay, sí! Que no, siguen a Luis Miguel, ahora que viene Luis Miguel en el tour 2024. Ahora vuelve y ellas cumplen 34 años acompañando a Luis Miguel. Yo le mando a Aries Quilmes, que también siguen a todos lados, a Luis Miguel. Este no es Totti, este es Totti Palma. Totti es jugador italiano, que juega a la Roma. Qué lindo Totti, el jugador italiano. Totti, sí, lindo muchacho. Facha, te cuesta dormir, te despertás a la noche y te desvelás seguido para dormir bien. Por fin llegó a la Argentina, que se terminó entre el campeón del mundo, Exe Palacios, gran jugador, Exe River. Hoy está jugando en Alemania. Campeón del mundo en Qatar, sí, por supuesto. Sí. Se rompió la relación con una chica que es picantona. Ceci puede estar en el próximo Bailando. Es nuestra nueva Cintia Fernández. Sí. Ya que ahora y estuvo bien, ¿eh? Sí, sí, porque comparto. Él no le pasa un mango, la dejó en la calle. ¿Vos decís? Sí. La dejó con una hipoteca. No termina de pagar el depto. Y eso... Si él tiene plata, podría... Sí, ella dijo, son dos mangos. Pero igual, arregla, la medalla es sagrada. La rata, pero yo creo que la rata de hoy... Pero hoy, la medalla tiene que ser mundial. Patrimonio histórico, porque es de todo la medalla. La ganó él en forma justa y no se la igual, te sagrada de la familia, mira él. No la pudiste comprar vos, por eso la cara de triste. Está triste, sí, la cara de triste. Por supuesto, se me pone gordita. Apesadumbrada, ¿no? Y se ha quedado con lo que pudo. No sé si ya la hizo guita la medalla. Sí, sí, pero por un despecho no se puede vender una medalla. ¡Basta, señor! ¡Wow! Hay que venderle todo. El humor de que dijeron. ¿Cómo? Hay que venderle todo, digo. Él no le quiere pagar un departamento. Todo es una medalla. Ella lo mostró, es un departamento chiquito. Dijo, para él esto no es nada. Claro, miserable. Un miserable que le venda todo. No, no, si es que es cierto, ¿no? No sabemos lo que... Hay que recuperarla, hay que hablar con Mariana. Él dice que es mentira. Bueno, vamos a verlo. A ver... Todo cambia y lo que una vez fue amor puede esfumarse como el humo de un pucho en el aire. De hecho, el vínculo sentimental entre el player Ezequiel Palacios y Jessica Frías quedó alojado en el arcón de los recuerdos cuando ella se topó de frente con la amante del muchacho allá en Alemania donde él está jugando. Tras la separación, el ex River y campeón del mundo en Qatar decidió cortar el flujo de tarasca y la buena de Frías quedó en Tigre con una casa a medio pagar. Conclusión, la piba empezó a vender camisetas, medallas y hasta dicen que algún calzón que quedó olvidado en el placar. ¿Tenés el portal? La Nación. La ex esposa de Ezequiel Palacios asegura que vendió la medalla y la camiseta del campeón del mundo para pagar su casa. Innecesario. TN. Jessica Frías se hartó y vendió las reliquias de Qatar 2022 de Ezequiel Palacios para pagar su departamento. Me pongo loco con esta gente. Mitre. Jessica Frías, la expareja de Ezequiel Palacios, vendió las reliquias de Qatar 2022 por un difícil momento personal. No lo quiere. Vamos a meter en la intimidad de la ex mujer del campeón del mundo. Estamos hablando de Jessica Frías. ¿Quién? Está por quedarse en la calle. Papá. Bienvenido al departamento de... Del desalojo. Esto es gracioso. ¿Por qué el departamento del desalojo? Vení, acércate porque... No quiere terminar de pagar para que yo quede viviendo acá. ¡Paga la plata! Hay cosas muy valiosas, a simple vista se pueden ver. Estamos viendo la medalla de Argentina campeón y acá hay otras cosas que no vamos a mostrar, pero están los tesoros, están las camisetas de Argentina. Algunas sí, sí, pero no es porque yo se las haya robado o algo, son camisetas que él me regaló a mí con su consentimiento. ¡Ah! Pero con una camiseta podés venderla y saldar esta deuda que tiene. Es que es lo que voy a hacer. Voy a subastar todo para pagar mi casa. ¡No, no lo haga, señor! Escuchen. La chica decidió vender las reliquias de la selección del Mundial 2022. ¿En qué contexto, mi amor? Porque no pagaba lo que para pagar las cuotas. ¿Qué necesidad? La cuestión es que ella tiene que pagar unas cuotas del departamento, no tiene con qué, y vendió la medalla y la camiseta. Todo. Pero ella tampoco puede vender la medalla porque sí. ¿Qué? La medalla es de él, no es de ella. Claro. La verdad es que sí. Perdón, ¿estaban casados? Estaban casados. Es un bien del matrimonio. No, por eso, no puede venderla. Aunque se la haya ganado él. Es cierto.
Jessica Frías, el comprador de la primera camiseta, una cuota menos. Comprador, Jessica Frías, gracias por la atención. Ojalá sirva la venta. Andá, andá para allá, bobo. Hay que respetar, loco. Cada uno tiene su medalla. Yo tengo la medalla de bancar a la gallina de los no huevos. Él tiene la medalla de campeón de Comebanco Qatar 2022. El que puede, puede. Mi amor. A ver qué puso en el tuit. Leo Arias, urgente, 11:29, escándalo total. Miles de fanáticos le escriben a Ezequiel Palacios para que recupere la medalla del Mundial, pero se equivocaron y le mandaron a Ezequiel Palacios de la Selección Argentina de Vóley. Ezequiel Palacios, hola, quería contarles a los nuevos seguidores y a los que me escriben mensajes que se están equivocando de cuenta. Yo soy Ezequiel Palacios y juego al vóley. Yo tengo porque él me lo regaló y si se ponen a ver, bueno. La primera vez me la firmó a mí, me puso para el único amor de mi vida, Jessica. Es tan bueno. No vendí una camiseta de él sin su consentimiento o yo le robé algún tipo de camiseta. Imagina. Sin más prólogo, vamos a esta sección que es lo que pasó. ¡Barrida! Suya. Tinelli no tiene estos quilombos, hay que reconocérselo. Este no. Él puede tener cheque volador, rechazado. Pero a las ex... Sí, las deja bien. Bien paradas. Sí. No digo las deja bien porque parece un término, pero no, bueno, arregla la cuentita, con los compromisos. Arregla esa cuentita. Porque sí, que claro. Sepamos, ninguna de las personas con las que estuvo le reclamó públicamente nada. No, igual que podrían vender las ex, una remera del Bailando, una pollerita del Bailando de las que él cortaba. No, contar chimentos, no, hablar pero de él, sacar los trateros sucios. No, porque un día en la guardia del sanatorio... No. Es toda mentira. Lo de Tinelli, el sanatorio, todo inventado. Para no joderlo a él. Beto, si esta chica está mirando, por favor, que no venda las cosas. Ya vendió. Que me mande un mensaje. Le consigo mejor propuesta y las vamos a conseguir. Ya la vendió, ya se apagó la medalla. La medalla. Yo conozco pero quiero personas pensar que pueden que ayudar. Tienen abogados representándola. Sí. Las camisetas ¿qué es esto está de andar bien vendiendo? Esas no, cosas no tienen valor. Las camisetas son de ella, puede hacer lo que quiera. Me parece circular, que las está mal vendiendo. Pero la medalla es un poco... Es un poco la medalla la de todo. La medalla no bueno, la vendió. Para que agarró un amigo, le hizo decir gracias a Jessica, porque ¿qué precio le pone? Me dijeron que la medalla que tiene es trucha. No. Por eso. Atención, igual este no chico Palacios estaba casado con ella. No parece ser un departamento wow, no, millonario. Chiquito. Es un departamento chiquitito. ¿Por qué no puede arreglar? Le claro, arregla que arregle eso. Y no va a vender. Tiene que ser el divorcio. Porque no, sé, no creo ahí que se haya ido a Alemania y arreglate. Claro, y yo me voy. Claro. Está en plena temporada. Ella dijo que falta la edición de bienes con la ley alemana. Bueno. Que eso viene después. Bueno, pero que espere un poco por la medalla. Pero no puede. Tiene que pagar la medalla al departamento. No te espera el dueño del departamento. No. O sea, tiene que comprarlo. Es lo que vende otra cosa. Pero ¿qué no, cosa? No tiene nada si la dejó que vende en la calle. No. Bueno, basta, chicos. Bueno, en el cole, cuando usamos cuadernos y repuestos Éxito, que ya lo conocés, ¿no? Mirá, lo usábamos de chicos, imagínate. Bueno, cuidamos el medio ambiente de manera natural, porque están fabricados desde siempre con papel Ledesma de caña de azúcar. Te invitamos a vos a cuidar también el mañana y seguir haciendo historia. Y cuidar el planeta. En Éxito encontrás todo lo que te piden en el cole. Blogs, cuadernos, repuestos de carpeta, repuestos de dibujo. Todo al mejor precio y en todo el país. Animate al cambio vos también. Online. Oh. Tana Online en la cuenta de Instagram. Sí, tanaonline.com. ¿En italiano cómo se dice Instagram? Instagram. No. Ve que yo lo habla perfecto. Se dice Instagram. Un chiste, un chiste. Bueno, ¿la pasaron bien? Muy bien. Me tenés que mandar más audio de Cristian Castro porque... Ese audio que te mandó, el que yo la escuché, complica ella. Dice, yo también te extraño. O sea, sí, la respuesta... Necesitamos el audio anterior. Está uno ese, tuyo. ¿Sabes ella qué hace? Hizo, la. Se hace la mosquita. Anular envío, pone. Claro. Entonces queda no lo son otro. Ninguna mosquita muerta. Pero ¿sabes qué? Él se lo guardó. ¿O pusiste eliminar para todos? No, él lo puede... Él porque tiene sentimientos. Ojo, que puede contraatacar. Por eso no los quiere mostrar. Por eso claro. Si sos una chica que nunca tiene un quilombo, vas a tener un quilombo con él. Porque él tiene sentimientos, pero ella es fría como el viento, peligrosa como la el verdad, mar. La verdad, hay que reconocer que Tamara es la excepción de la familia. Gracias. Una prolijita tenía que haber. Gracias. Bueno, lo mejor detrás de cámara, siempre. Detrás de las cámaras, sí, en el control, en la sala de edición, donde la magia se renueva día a día. Mañana estamos en vivo, como siempre, 20, 30 clavados después de que Rigoli diga... Tic, 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 tic.
¿Qué? La mejor que de las tengan. Noches. Disfrutemos, la vida es otro día, ya pasaron dos. Que Dios los bendiga, chao. Me voy. Aprovechemos que a mí me tocó uno. Sí, que bueno. Si vos le apretabas las tetas y se las chupaba, acababa. Voy abajo, abajo y taca. No hagamos planes que mañana no estoy. Sí. En la zona sur, sí, sí, sí. Va vaselina. Ruta rutinaria, se repiten los esquemas, las plegarias. Imagino un periplo intenso para el día.